Siguiente stream es real y grosero. El streaming es pobre, no es célebre, y debido a su contenido nadie lo debería ver. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro ratico más de Resident Evil 2. ¿Qué? Porque me envicia. Ayer estuvo bueno el stream, la pasé bueno ahí con el Resident Evil 2. Y dije, pues vamos hoy a acabar lo que era medio. Qué bienvenido. Resident Vale, ahí es donde lo dejamos. Pero que me habían matado y me tocó avanzar otro poco. ¿Qué? Pues vamos a darle ahí desde donde lo dejé ayer. Esto pues ya, lo dejamos acá. No sé, creo que el cable que estoy usando está mal. Estoy seguro que el cable que estoy usando está mal. Entonces me va a tocar como buscar un cable nuevo. Así, corre, Forrest, corre. Balas. Y aquí hay una cinta, pero la verdad no la necesito. Ahí está caminando, se oye.
Está, se le oye al güey. Se le oye. Yo, Axel Rosales, ¿qué pasa, viejo? Axel, bienvenido, Rapport, ya llegué. Bienvenido, Axel. Y aquí la cuestión es. Carajos, vamos. Igual si lo veo me toca esquivarlo, qué hijo de puta. Hijo. ¿Escuchas esas tremendas botas? Ya ni las cariñosas con tacones de 10 suenan así. Pero se sabe cariñosas más que yo, ¿no? Tiene conocimiento de cariñosas. Conocimiento de cariñosas. Arranqué ahora yo como una hueva. No, me mataron. Me mataron y toca de nuevo. Me da mochila, se me dio como 3 veces al antro. Ahora que recuerdo, no abrí esta puerta por el otro lado en el pasado y por eso no pude. Dije, voy por acá y agarro eso. Ay, no sea tan mal. La pega. Ya, la que menos pensé que me iba a coger. Digo, no, usted ya ha ido 3 veces, usted ya es un experto en cariñosas. Créelo, Leon, créelo.
Está por ahí el güey. ¿Te imaginas cuando salga el chaleco para sentir los impactos de los videojuegos y que te hagan eso? ¡Gonorrea! ¿Cómo le ocurre hacer eso, malparido? Salió de la nada este HP. Run, Forest, run. Yo creo que esta. Bueno, pero vamos a dejar la llave aquí. Esto. Dejemos esto acá porque igual puedo volver más tarde. Sí, puedo volver más tarde. No tengo aquí una granada, algo. ¿Qué pasa? Mezclo pólvora amarilla con pólvora amarilla. ¡Ay, este hijo de puta! Claro, en el 4 y en el 6 se pela con cosas. Con... ¿Quién mutas? Se pelea con cosas. En el 4 y en el 6 se pelea con cosas. Con 100 mutaciones, pero no te traigo a un jefe de 7 metros. Ahí sí espantan a León. Pero es que es muy diferente porque aquí se espanta porque es que pólvora amarilla y pólvora amarilla hacen municiones de magno. Bueno, esto no lo voy a negar por un momento. No me vuelves a agarrar, perra. Coger así desprevenido. Pero la magno no la tengo. La cueva que estoy. ¿Cómo pasar de este pedazo? Miren al güey. No puedo creer. Pero pase, güey. Bueno, ahí.
Bueno. Vamos a lo que salga con este piro. Igual ya nos va a tocar que nos asuste acá. Esta vez nos rompió la pared. Ahorita me sale acá el hijo de puta este. No le digo yo. ¡Suélteme, marico! Sabía, no sabía que en Half-Life se hacía one shot. Pues sépalo. No, yo creo que se puede huir, pero necesitaba como tener algo. En al HP, mírenlo, al parido. No puedo creerlo. Mejor aquí corrió que aquí murió. Ya comenzó a caminar el HP. Hubiera preferido que me hubiera roto la pared esa. Bueno, nos persignamos y a la de Dios. Esperemos que se vaya. O tírale el sombrero, eso también funciona para aturdirlo. Pero no sé cómo. Y narico de puta ese está ahí. Vergo. Ok, funcionó. No me pregunten cómo, pero funcionó. A la verga esto después. Me quedo con el cuchillo.
está. Voy a intentar algo. A ver si funciona. Hijo, se tiene el sombrero, me da también el sufrimiento y correr, hermano. No puedo creerlo. No, funcionó. Bueno, funcionó a medias. El vergo este, vergo. ¿A quién llegó por ahí? Gracias por compartir, viejo Axel. Gracias. Hijo, lo bueno es que ese empujón no te quitó vida. Sí. Bueno. Miren la lengua de puta. Bueno, eso me sirve. Nos vemos, nos vemos. Está bien, está bien. ¡Corre, Forest! ¡Corre por el poder de Grayskull! ¡Ya tengo el poder! ¡Entregándolas! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre y apriete el culo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre y apriete el culo! ¡Ah! ¿Saben qué? Porque no vuelvo así. Lo vuelvo es que no vuelvo a correr así. Thank you.
Ya no necesito esta llave, descartar, sí, descartar. ¿Dónde está? Mierda. Cuchillo por si las moscas. ¡Puta! ¡Pero este hijo de... ¡La bomba! ¡Vámonos a la verga! ¡Vamos! Dije, ¿por qué estoy gritando como si estoy jugando? Eso mismo que... ¡No! Uy, bueno, esto no quita vida.
Así voy despacito, despacito. No quiero levantar el líquido. Cuchillo. Hola, perro. Ya me decís de los zombies. Para jugar con usted va a ser un poquito más fácil. Solamente le voy a tener que dar vueltas y ya. Me toca correr ese uno. ¡Bájese, marico! Pero ese hijo de puta, ¿dónde salió? El perro me va a tocar matarlo. No, 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 otra vez. No me van a matar otra vez. Perro, no se muere. Ahora ya no tengo que curarme. León, no corras tan despacio, León. Se hizo extraño no escuchar tus botas a lo lejos. Cuando no los escuchas porque no está cerca. Ok, verbo. Forest, ¡corre! Así sea de a uno, pero voy haciendo. Ok, ya solo me falta mover uno y es hacia el otro lado.
Ay, me rasca la nariz ahora. Ahí está, ahí está. Hijo, y ahí vamos de nuevo. Sí, como dijo Mario, here we go. Norrea, cuando entró este güey, yo no lo vi. Ay, este otro puta me mordió. Bueno, es mejor aquí corrió que aquí murió. Ouch. That was close. Really, really fucking close. Bueno, ya maté los perros que se supone que deben de levantarse, los cuatro. Así que ahora solo queda correr esas putas cosas. Perro, me salvó la granada.
Pero aquí entró el güey. Pues ya lo viste, entró el güey. Y paticas, ¿pa' qué las quiero? Creo que eso ya fue. Ya fue, ya fue. Corre, Forest. Y ya puedo pasar. Miren ese otro perro donde salió. Ninguno. Ahí sí, oye, pero no sé dónde está. Ahí entro por la puerta, ahí entro por la puerta. Ah.
Vámonos a la verga. Vámonos a la verga. Como Toretto, apúrale y que sea lo que Dios quiera. La cosita que va ahí. Uf. ¿Esto es qué? Pólvora grande. Ah. No. Un informe de la pólvora. Pólvora más pólvora. Calidad amarilla. Munición de pistola. Mucho en la comercial que usa bien la foto. Y hay una cuestión, necesito que el güey ese se vaya. La foto de grande. Esa negra, pero te da por dos en balas. Aquí hay un detalle. Mierda. Siento, pero toco.
mierda. Espero no tener que hacer un informe de esto. Yo creería que sí. Creería. Al puto donde estaba y subiendo por ahí. Ah, qué conveniente que la caja cayó justo al frente. Sin que le cayera la campana encima. Así, a la verga. Creo que perros no hay porque ya los maté. Ok, me queda una granada.
Ya debería de... Y aquí solo hay una. Entran ahí. ¿Qué están buscando? La comisaría está plagada de monstruos, de gritos, nombre Titan, biológica definitiva controlada, cualquier testigo. Estoy en atención, estoy en amarillito, un golpe y me pelan. ¿No? A ver, que me cogieron entre dos. Vámonos a la perga. Vámonos a la perga. Menos mal grave. Para curarme tengo aquí. A tocar ir por el centro. Ahora me quedé sin con qué salvarme. Bien, ¿no? Bien. Bueno, habrá que arreglármelas, dijo. Falló el cálculo, que te agarren entre dos. Sí, falló el cálculo. Para esto.
colgando el güey. Bueno. Hay que hacerle como se pueda ahora. ¿Qué están buscando? Vieron los zombies y no valió la pena matarlos. Venga, me estoy cansando de salvarte. Ya van dos. No sabía que ibas contándolas. Mira, esto no es un juego. Venga ya. Nada muere aquí abajo. ¿Tienes la tarjeta llave? Sí. ¿Y esto? ¿Tienes idea de lo que significa? Revivieron los zombies, sí, revivieron. Cuando lo escuche. Vámonos. Ah. Tiene razón, en que nada muere aquí abajo. Le volaste la cabeza a dos y aún así reaparecí. El juego me robó. ¿Son los datos que buscas? Por desgracia, no. Ben no llegó muy lejos. Bueno, ¿qué estás buscando entonces? Información de los responsables de este desastre. No por aquí. Habrá que ir a través de esa tienda de armas. Ah. Ah. Ah, estoy sudando, güey. Es verdad, no estresa uno, pero bravo, ¿yo? Qué desastre. Ah, se me olvidaba por qué la había dejado jugar, porque no me gustaba sentirme así como me hace sentir.
La nota del dueño, Kendo, tras razones de dictamen, confío. Me imagino que tiene razones para quedarte así. Para quedarte así, que confío en lo que sea que tengan las coronas y las cosas va para peor. Los otros preparativos no salen bien, ya sabes dónde encontrarme, haré todo lo que pueda para ayudarte. La carta de Jill Valentine. Yo igual estoy sudando, pero no estoy jugando. Ah, está estresante, este juego es estresante. Ah, le hace tener ese, como esa sensación de yeyito a uno. ¡Alto! No le haré daño. ¡He dicho, no te muevas! Solo estoy de paso. Debo pedirle que baje el arma. Ni de coña. Vas a volverte y a irte por donde viniste. Su hija necesita ayuda. No me digas lo que hacer con mi hija. Suéltelo. ¡No! ¡Espera! Aparte, sí. Hay que eliminarla antes de que se transforme. ¿Eliminarla? ¡Es mi hija, joder! Ada. Deja que se vayan. ¿Emma? Cariño, te dije que esperases. ¿Cómo dura domar un zombie? Ah, ya está aquí. Aquí. ¿Vale? Se lo come. Esas cosas de ahí fuera. Un poco, gracias a la gente le gusta jugar Dark Souls. No, este jueguito le da. Este es el Dark Souls de los Resident Evil. Eres Polly. Eres Polly, tendrías que saber cómo ha pasado todo esto. ¿Eh? Era nuestro ángel. Mamá. Mamá duerme, cielo. ¿Vale? Y tú vas a dormir también, ¿vale? Emma. ¡Fuera! ¡Dejadnos en paz! Tiene mejor trasfondo este man que en esto. Una cosa es ocultarme la verdad, pero a él. Uy, la mató. Quiero saber qué está pasando y parar al responsable. ¿La mató o se mató él? Ayudar a gente así. Para eso me uní al cuerpo. Mi misión es acabar con esta operación de Umbrella. Y podríamos morir. Lo que sea por salvar la ciudad. Cuenta conmigo. ¿Conoces la Corporación Umbrella? Es una empresa farmacéutica que fabrica armas biológicas. Esa. Tienen un virus. Transforma a la gente en criaturas indestructibles. Eso explica las cosas que he visto. Y eso explica el monstruo mutante gigante con sombrero que nos persiguió durante toda la mitad de la primera parte del juego. Es la responsable en Umbrella de esparcir el virus. Voy a acabar con ella. Por aquí llegaremos hasta Ned. Por lo que has dicho, parece el lugar apropiado. Pues sí. Tú primero. Oh, gracias. No imagino a un científico aquí abajo. Según la central, esto lleva a las instalaciones secretas de Umbrella. Vamos, la ciudad administra las alcantarillas. ¿Cómo va a haber tal sitio sin que lo sepan las autoridades? Así es la médica corporativa. Umbrella ha controlado la consiguiente. ¡Joder! ¿Un terremoto? Una lagartija súper desarrollada.
Una lagartija súper desarrollada. Bueno, voy a grabar aquí porque si me matan, paila. Solo me queda una cinta. Quién sabe después hasta cuándo pueda grabar. Dice, en el DLC le disparó y luego se disparó a él, se dispara a él mismo. Triste saber que no sé. Ah, pregunta seria, ¿tú crees que Leon es más maduro tipo Resident Evil 6 si hubiera ganado Mr. X? Igual acá le gana. Entonces no veo. Sí, igual acá le gana. ¿Esto es una cinta? Bueno, me sirven dos cintas. ¿Otra vez? Ni hablar, cargarás conmigo hasta el final. ¿Seguro que es por aquí? Me temo que sí. Espera. Ah, no, el coco. Uf, pero con una lanzacohetes, así que no. ¡Dios santo! ¡Leon! ¡Sal de ahí! ¡El coco, tráelo! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Cómete esa! ¡Maldito cabrón apestoso! ¡Leon, aquí arriba! ¿Qué coño ha sido? ¡Sube, de una vez! ¿No será que no te avisé? Dijiste que el virus transforma a la gente, no a los reptiles. Correcto. Estoy impresionada de que estés entero. Ah. Entonces, a ver, ¿Umbrella vende a bichos como ese a quién? ¿A nuestro ejército? ¿A otros países? No venden a los monstruos, venden los virus que los transforman. Y Aned es quien crea los virus. Ese cocodrilo era peligroso. Aned es aún peor. Ah, aquí viene parte fea porque toca jugar con ella. No hay nada más, ¿no? No. Sin duda estos dos. Identifíquese. Aned Birkin. ¿Es a quien buscamos? No hay tiempo. Hay que eliminarlo. ¿Dónde está el virus G? Eso no va a pasar. Conteste, doctora. ¿O qué? ¡Eh! ¡Alto! ¡Venga!
esperaba eso de una científica. Leon. Déjame. Vete. Deténla antes de que se escape. Estoy fuera del complejo, siguiendo a Annette. Si ella no lo tiene, estará en Nest. Cuando lo tenga, pediré la extracción. Dice, mira nomás, todo un simp, mi compa. Pero no esconderte. Todo un simp. Hey, aquí. Mire, le salió como algo cuando se estaba quemando. Como un gusano. Hora del arma secreta. Como el revientapechos de alguien. Sí. Pan comido. No puedo salir. Vámonos a la verga. Vámonos a la verga. No, me mataron.
en duda. Puedes correr, Annette, pero no esconderte. Hora del arma secreta. ¡Puta! Mierda con esto. Puedes correr, Annette, pero no esconderte. Hora del arma secreta. Yes. Vamos a la bestia. Vamos a la bestia. Good idea. Hmm.
Ya. Mira, mira. Siempre se te ha dado bien, Cole. Lo reconozco. Menudo pesado eres, ¿eh? ¡La verga! ¡Ah! ¡Qué bien comen esos zombies! Eso sí es cierto, comen pura ella. Uf. Yo grabo. Bravo. ¿Ahora vas a quemarme viva? El gen nunca caerá en tus sucias manos. No soy la única que lo busca. Lo sabes, ¿no? Pues no morirás tú sola. No, pero me morí, ya no. Igual me morí. Me morí. Lo bueno es que durante esta parte no te va a seguir el Mr. X. Sí. Aquí me morí. Eita rotizada. Ah, no, ¿qué hice? Cargar partida.
Bravo. ¿Ahora vas a quemarme viva? El G nunca caerá en tus sucias manos. No soy la única que lo busca. Lo sabes, ¿no? Pues no morirás tú sola. Esa zorra sabe lo que hace. Y sí, una zorra que sabe lo que hace. Visitante autorizado. Su identidad está autorizada hasta 1 octubre. Regrese antes de esa fecha. Ni hablar. Basta de este juego absurdo. Acabó el juego. Y has perdido. Dime, ¿sigue vivo tu marido? ¿O lo mataste por la autoría del G? Teoría interesante. 25 días tarde. Si no cogeres, cogeré una muestra de Nest sobre mi cadáver. Y la infección, la gangrena. ¿Dónde está Leon? Mierda, estoy muerta. Aquí está Leon, pero el Leon de PS1. En PS5. Ada. Ada. Ay, mierda. Pero no se le ve. Ada, ¿dónde estás? Okay. Me dieron muchas balas. Uy, qué bruto, miren la cantidad de balas tan enfermas que me dieron. Creo que era por allá, pero creo que aquí al final hay como balas o algo. Y balas.
A lo bien solo me dieron una bala. Bueno, está en las putas alcantarillas. ¿Qué pienso encontrar? ¿Un paquete de docena de balas? Los amigos de Honk. ¿Qué quiero es? Okay, creo que hay que tirarnos. Ahí se ve perro. Un tranvía. Interesante. Sí. Más interesante que el monstruo gigante que le salió ahorita. Estás en las cartillas. ¿Qué esperas? ¿Encontrar una caja completa de cartuchos? Pues por lo menos tres, mire. Aquí me dieron dos. ¿Dónde estará? Mira, aquí fue donde la otra lo vio y le tiró la esta y allá la mandó a la verga allá. Corro de la sede de Umbrella. A la verga, ¿cómo es que era ese? Espérenme un segundo, voy, traigo el cuadro. Cuaderno con mis... claves, pero esta como que no la tengo. ZF creo que es. Creo que esa es la clave. Son tres cartuchos y en la caja salen como seis, ¿viste? Ah, pues nos están robando, nos están robando. Creo que es Z. No, es ZF, si no estoy mal. Ah, sí, ve, aquí lo tenía escrito. Y más balas de magnum. Ah, no tengo dónde echarla. Ya. No me gusta cómo suena. Ada,
Sí. Ya voy, Aida. Ya voy, sexy mami. Debía haber cogido el... Cometí un error. Y cometí ese error, me toca volver a grabar. A cargar desde atrás. Mierda, esa no la tengo escrita. Creo que es 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y esa era. Creo que me paro ahorita.
Tiene la clave tallada en un lado. Ah, pero ya me acordé. Y sí, voy a tener que regresar porque es que no tengo eso. ¿Qué ha sido eso? Me mató el veneno ese de mierda. Ah. Voy a dejar aquí. Verga. Vámonos a verga. Fuímonos a verga. Y lo veo. Vuelvo ahora que voy a ir a ver la clasificación del Gran Premio de México. Luego volvemos. Nos vemos.